Muy bien, muchachos, contestamos a la lista, por favor. Hani. Presente. Carlos Saúl. Presente. Andrea Concepción. Presente. Kiara. Presente. Andrea Montserrat. Presente. Yasumi. Presente. Angie. Presente. Samantha. Presente. Edgar. Presente. Ashley. Presente. Agali. Presente. Suya. Presente. Suriel. Presente. Stacy. Presente. Gabriel. Presente. Ángel Daniel. Presente. Gabriel Efrén. Presente. Jairo. Presente. Karime. Presente. Paola. Presente. Ángel Iván. Ulises. Presente, Alfonso. presente. Ok, Alfonso. Presente. Gabriel Elías. César Emiliano. Presente. Presente. Ok, muy bien. ¿Alguien faltó? Nadie. Muy bien, muchachos, vamos a empezar. Disculpen la demora. Bueno, ustedes ayer estuvieron haciendo, bueno, todo lo que tiene que ver con la división celular, que les dije que era como que el trabajo previo al tema, ¿no? Ya nos toca ver esta parte de la división celular, pues nada más para que nosotros entendamos, ok, ya sabemos que estamos formados por células, pero ¿cómo es que esas células nos forman? Pues a través del proceso de división celular, ¿ok? Ya sabemos que ese proceso existen dos diferentes en los que la célula se divide. Uno es la mitosis, que es el proceso de división para todas las células que tiene nuestro cuerpo, y el otro es la meiosis, que únicamente es para las células de tipo sexual, ¿ok? Óvulo o espermatozoide. Muy bien. Teniendo en cuenta esa premisa, ¿qué fue lo más interesante que identificaron en su trabajo? Si se dan cuenta, cuando nos describen las partes del ciclo celular, ¿en qué es lo que más se centran de las células? Porque no se centran como que en los organelos como tal, sino que hay específicamente una parte que es como que lo que más le importa a la célula dividir mientras se va separando. Dime, Ulises. Por lo general, por lo que yo pude ver y por las ¿Ok? imágenes que pude ver, se salieron más como en cómo se va haciendo un hijo, por decirlo así. ¿Ok? Cómo se va dividiendo en sus propias partes hasta crear un nuevo ser. Exactamente, más que un nuevo ser, recordemos que son copias de la misma célula, ¿ok? Pero hay algo ahí dentro de la célula que es lo que más le importa dividir, como para que cuando salga la otra célula, las dos tengan lo mismo. ¿Qué es eso que le importa tanto a la célula? A ver, Andrea. Bueno, lo que yo entendí de la célula entre mitosis y meiosis, creo que son los cromosomas, si no estoy mal. Exactamente, muy bien. ¿Alguien de casualidad tuvo la curiosidad de ver ahí qué es un cromosoma? ¿O sabe qué es un cromosoma o de qué está formado un cromosoma? Recuerden que esos cromosomas, no sé si lo leyeron en alguna de esa información que consultaron, ¿dónde están normalmente en la célula? En el núcleo. En el núcleo, exactamente. Por lo tanto, ese es el material hereditario, ¿ok? Normalmente sabemos que el ADN es una doble hélice, una cadena que está enrolladita y empaquetada en forma de cromosoma, ¿okay? Entonces, cuando la célula se va a dividir, se olvida del retículo, del aparato de Golgi y todas esas partes que tiene, y se centra específicamente en dividir el material genético. Hay una de las fases de la mitosis en las que el material genético se duplica, ¿okay? O sea, lo tenemos por duplicado, de tal suerte que cuando se cree la otra célula, ambas van a tener el mismo juego de material genético, ¿okay? Para que nosotros entendamos muy bien este proceso, tenemos que saber algunas cosas importantes, por ejemplo, qué es un cromosoma, de qué está formado, saber acerca del número cromosómico, porque eso es muy importante. Todos los seres vivos tenemos un número específico de cromosomas en nuestra célula. O sea, todos tenemos ADN en el núcleo si somos eucariotas.
¿ok? Planta, animal, hongo, lo que sea. Ahora, cada especie tiene un número determinado de cromosomas. Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos 46 cromosomas. La cebolla tiene 16 cromosomas. La mosca de la fruta tiene, creo que, 8 cromosomas. Y así, cada animal y cada ser tiene su propio juego de cromosomas. Hay plantas que tienen 300 pares de cromosomas, hay otras que tienen nada más 2. Entonces, depende mucho de la especie y de su número de cromosomas, ¿ok? Ese número cromosómico, pues bueno, es básicamente su ADN dividido en esas estructuras y que pues contiene la información genética de esa especie, ¿ok? Es su herencia de sus antepasados y todo lo que aprendió, se adaptaron sus antepasados, está en esa información genética. Y es lo que nosotros ya sabemos que le da la pauta a la célula, pues para que pueda funcionar, para que haga funcionar los órganos y los tejidos que forman. Todo está en ese código genético, ¿ok? Entonces les voy a compartir la presentación correspondiente a... para no hacerles el cuento más largo. Les iba a dictar conceptos, pero esta vez lo vamos a ver mejor directamente ya en la presentación, ¿ok? Si alguien no lo ve, que me diga, pero creo que ya deben estar mirándolo, ¿ok? Muy bien. Entonces, no sé si escuchan mucho ruido, perdón, pero aquí al lado de mi casa creo que están podando césped, no lo sé, es muy molesto, pero estoy tratando de hablar lo más fuerte que pueda. Ok, bueno, eso que ustedes están viendo en la imagen es precisamente el ciclo de la mitosis, pero visto desde un microscopio, ¿ok? Vemos que aquí está la interfase, que es cuando se está preparando la célula para su división. Aquí en la profase, que es cuando el material genético ya se está condensando y se está preparando para adquirir esa forma de cromosomas. Aquí en metafase, pues ya se alinea todo ese material genético. Después en anafase, pues ya ese material se empieza a separar y empieza a empujar a la célula como para que se cree esta cinturita en la telofase y de ahí es donde se va a despegar la célula. Es muy fácil la mitosis. Y la meiosis, pues si ustedes notaron, es exactamente las mismas fases, solo que multiplicada por 2, ¿ok? Cuando inicia la mitosis es una célula normal del cuerpo que se divide y al final tienes 2 iguales con la misma cantidad de material genético cada una. En cambio, en la meiosis, pues inicias, por ejemplo, con un óvulo o con un espermatozoide y al final ya tienes 4, ¿ok? Como el ciclo ocurre por 2, pues entonces tienes 4 células hijas, ¿ok? Nada más como curiosidad. Muy bien. Entonces, ¿qué objetivos va a alcanzar este tema? Pues bueno, deben quedar muy claros los siguientes puntos, como qué es un cromosoma, vamos a ver qué es un ideograma, vamos a ver qué forma tiene un cromosoma, acerca del número cromosómico también, que son datos importantes que debemos conocer, qué es mitosis, qué es meiosis, diferencias, similitudes, vamos a ver parte de las leyes de Mendel, que es muy importante. La teoría cromosómica de la herencia y pues los ciclos biológicos de vida, ¿ok? Nada más como para que ustedes sepan. Bueno, para no hacerles el cuento más largo, esto es básicamente lo más importante. Nosotros ya vimos qué es la célula, ya aprendimos la diferencia entre una célula eucariota, la procariota, ya sabemos que la célula eucariota pues está rodeada de membranas por todos lados y tiene todos estos organelos celulares, ¿ok? Ahora, nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en lo que hay en el núcleo, ¿ok? Aquí adentro del núcleo está toda la información genética de la célula en forma de ADN, ¿ok? Que normalmente es una cadenita que está ahí suelta. Este es nuestro ADN, véanlo. Son bases de proteínas, son aminoácidos que se enrolla y forma lo que nosotros conocemos como cromosoma. Imagínense ustedes la cantidad de pares de base que puede tener un cromosoma, tomando en cuenta que es una estructura que, pues bueno, está formada por toda esta información genética, ¿ok? Esas combinaciones de proteínas configuran... Ok, céntrense muy bien en esa parte. ¿Me fui o algo así? ¿Se fue el internet?
A mí me pareció que la conexión se había perdido. Ajá, igual a mi maestra. Igual a mí. Ah, sí, ahorita escuché que se volvió a conectar y me sacó de onda. Bueno, no sé qué fue lo último que escucharon. Yo me quedé en la diapositiva anterior. Ah, ok. Bueno, la diapositiva anterior nada más es para ver qué es lo que vamos a ver a lo largo del tema. Y pues les comentaba que a este punto nosotros ya conocemos la célula eucariota, ya sabemos cuáles son todas sus partes, ya sabemos de qué está formada, ya sabemos las diferencias entre la procariota y esta, ¿ok? Y específicamente en este tema nos vamos a centrar en el material genético, que es la verdadera importancia de todos los seres vivos, ¿ok? Nosotros ya sabemos que ese material genético está dentro del núcleo, protegido por el nucleolo, ¿ok? Y nuestro ADN es esto, es una doble hélice, una doble cadena formada de aminoácidos. Estas letritas que ustedes ven aquí son aminoácidos que forman proteínas, ¿ok? Y forman esta doble cadena que enrollada, muy larga ella, forma a los cromosomas, todo el juego cromosómico que nosotros tenemos. Y dentro de todo esto está la información de los caracteres físicos e internos de un organismo. El color de los ojos, de la piel, del cabello, la altura, el comportamiento, es alguna enfermedad, cualquier cosa. Cualquier cosa está aquí. Esta información proviene desde hace muchos años, es resultado de toda la evolución que hemos tenido. Y esta información genética es la herencia de todos nuestros antepasados. Todo lo que ellos vivieron, pandemias, epidemias, catástrofes, que, y al final fueron resultados de una adaptación, al final de cuentas están registrados aquí en el código genético, y si nosotros hoy por hoy estamos aquí, es gracias a esta información genética que se encuentra en el núcleo de la célula. Y ya sabemos que eso es la programación que hace que la célula funcione, por lo tanto que funcionen los tejidos, los órganos, los sistemas y por lo tanto toda nuestra unidad biológica. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué debemos de saber acerca de la topografía de los cromosomas? Es decir, ¿qué tipos de cromosomas existen? ¿Qué es un cromosoma? ¿Ok? Entonces, algunos puntos que vamos a tocar es acerca del tamaño del cromosoma. ¿Ok? El tamaño cromosómico lo podemos diferenciar de acuerdo a la posición del centrómero. Ahorita vamos a ver qué es eso de centrómero. Pero para no hacerles el cuento más largo... Okay. Lo que ustedes están viendo aquí, que parece como una notita musical, es un esquema de un cromosoma, solo que nos lo ponen pues, de una manera muy lineal y muy sencilla. ¿Okay? Un cromosoma está formado de varias partes. ¿Okay? Tiene aquí su centrómero, que es esta, literal es el centro del cromosoma, que es donde se unen estas partes que son las cromátidas. Las cromátidas, anoten muy bien todo eso. Las cromátidas son estas patitas que tienen los cromosomas. ¿Okay? Nosotros estamos acostumbrados a que los cromosomas normalmente en la célula eucariota, ya sea de planta, animal, de hongo, de lo que sea, pero que sea eucariota, tiene esta forma de X, ¿ok? Tiene sus cromátidas, que son estas patitas que tiene, y tiene el centro, que se conoce como centrómero. Entonces, de acuerdo a la posición del centrómero, podemos clasificar los cromosomas. A ver, permítanme. ¿Alguien tiene activado su audio? ¿Será que lo puedo apagar? No sé quién es, pero alguien tiene activado su audio. Entonces, si por favor lo puedo apagar, estaría muy bien. Gracias. Ok, entonces clasificamos a los cromosomas de acuerdo a la posición del centrómero. Ok, si el centro del cromosoma está justamente en medio, se le conoce como metacéntrico. Si está ligeramente más hacia arriba, es submetacéntrico. Acrocéntrico es cuando ya casi llega al extremo del cromosoma, y si está completamente al extremo, se le llama telocéntrico. Ok, es importante que ustedes reconozcan la forma de esos cromosomas. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Seguros? Muy bien.
No vamos a aprender sobre la cromatina y eso, porque es la sustancia que forman los cromosomas, pero pues ya nos estaríamos metiendo en otro tema, igual que la distribución. Lo único que me interesa es que sepan que los cromosomas no necesariamente tienen la clásica forma de X. Esa es la forma normal y ese es el cromosoma clásico, que es de tipo metacéntrico, ¿ok? Porque tiene el centrito y las cromátidas a los extremos. Cuando el centrito se va yendo más hacia arriba, va cambiando de nombre y se convierte en otro tipo de cromosoma. Ahora, en biología existe una rama de la biología que se llama citogenética. La citogenética es la rama de la biología que estudia precisamente todo lo que tenga que ver con los cromosomas en los organismos. Su número, su división, las fases celulares, todo, 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 todo. Lo que ustedes están viendo en la imagen, ¿ok? Es el juego cromosómico de un organismo, que es el de un ser humano, ¿ok? Nosotros, en nuestras células, en cualquier célula que ustedes decidan mirar, del cabello, de la piel, del cerebro, del hueso, de lo que sea, ustedes van a encontrar que todas nuestras células, no importa de qué parte sean, tienen un juego de 46 cromosomas, ¿ok? Si a ustedes se les ocurre mirar un espermatozoide o un óvulo y contar sus cromosomas, no van a encontrar los 46. ¿Cuántos creen que pueden encontrar en un óvulo y en un espermatozoide? ¿Será que encontraremos ese juego completo de 46? Nosotros somos el resultado de una fecundación y nosotros tenemos un juego cromosómico de 46 en todas nuestras células, a excepción de nuestras células sexuales. ¿Cuántos creen que tendremos en nuestras células sexuales? ¿Quién me dice? ¿Puedo activar su audio? ¿Me puede? ¿Cuántos? ¿Cromosomas X y Y? No. Olvídate de la forma. El número. Nosotros somos el resultado de una fecundación y ese resultado de esa fecundación da un organismo que tiene un juego. 23 de... pares de cromosomas. Ok, ¿por qué? Bueno, okay. solo me acuerdo de esto. Como estudié segundo, volví a estudiar. Solo sé que son 23. No sé por qué. Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, ¿ok? Las células sexuales solo tienen la mitad del juego de cromosomas. O sea, 23 tiene el óvulo y 23 tiene el espermatozoide. ¿Ustedes por qué creen? Si un ser humano en todas sus células tiene 46, pero las células sexuales tienen 23, ¿por qué creen que pasa eso? Ahí es muy fácil, imagínenselo. ¿Quién me dice? Al momento en el que comienza la fecundación, ¿se le está? Exactamente. 23 tiene el esperma, 23 tiene el óvulo, y cuando se juntan, pues ya forman una macrocélula, que pues ya va a tener el número completo de cromosomas, que es 46. Entonces ya procede la formación de un organismo normal, ¿ok? Entonces está bien, ¿no? Serían 23. Sí, en las células sexuales. Entonces, cuando esa célula se divida y forme un organismo nuevo, ese organismo ya va a tener en todas sus células 46 cromosomas, a excepción de las células sexuales que le toquen. Esa solo vas a tener la mitad, ¿ok? Por ejemplo, yo como varón, pues entonces tengo mis 46 cromosomas en todas las células de mi cuerpo, pero si yo decido reproducirme, yo solamente voy a pasar la mitad de ese juego, que son las que le corresponden a mis células sexuales, ¿ok? Es la información que yo voy a heredar. Y lo mismo pasa con el sexo opuesto, ¿ok? Entonces aquí recuerden que estamos hablando de puro género, ¿ok? Nada más para que entren en contacto. ¿Alguien levantó la mano? Yo, a maestro, ver, o sea que nosotros heredamos la mitad y la mitad. Así es, la mitad viene de tu papá y la mitad viene de tu mamá. Ya. Tú ya tienes el juego completo, que son los 46. Y nuevamente tú vuelves a iniciar el ciclo. Cuando tú... Van a tener un cuarto de mi papá, ¿no? Un cuarto. ¿Cómo? Van a tener un cuarto de mis papás, ¿no? Mis hijos. ¿Sí, no, no, o sea... No. ¿Cómo que un cuarto? No. No, el número cromosómico es... Siempre es fijo, ¿ok? 23 son los que te van a pasar de un lado y 23 del otro. Pero el juego completo siempre es 46. Lo mismo, si por ejemplo una planta decide reproducirse y, por ejemplo, la cebolla tiene 16 cromosomas.
¿Ok? 8 vienen de la parte femenina y 8 vienen de la parte masculina. Ya sabemos que en las plantas la parte masculina es el polen y la parte femenina es el óvulo que está dentro de la flor. Entonces, cuando se juntan esos dos y ya se empieza a formar la semilla, el embrión ya tiene el juego completo de 16, ¿ok? Y lo mismo pasa con cualquier otro organismo, de cualquier otra especie, de cualquier otro grupo de siempre y cuando sea eucariota, ¿ok? Entonces, nunca se les va a olvidar eso. Si yo les pregunto el número cromosómico, bueno. El caso es que en citogenética, que les comentaba, que es una rama de la biología que estudia todo lo que tiene que ver con cromosomas, pues nos enseñan a hacer este tipo de preparados. Te hacen que tomen una célula que esté en división, le congelan ahí con reactivos la fase de la metafase específicamente para que nosotros podamos contar los cromosomas de una especie. Específicamente tenemos que ver la célula en metafase. Por eso nos dice aquí, cromosomas metafásicos. Entonces, con ciertos reactivos y con cierto tiempo de preparación, tu muestra de células la preparas y las congelas en la metafase para que ahí detengan su movimiento. Pues cuando tú la veas al microscopio, mediante el preparado que tú haces, pues aplastas ahí un poquito la muestra, entonces rompes a la célula y ya puedes ver a los cromosomas en metafase, ¿ok? Esta, pues es una célula que se rompió, y como los cromosomas todos estaban alineados en el centro, en metafase, que ustedes ya vieron, pues cuando tú aplastas la muestra, pues se rompe la célula y los cromosomas como que se esparcen, ¿ok? Y eso es lo que vemos en el microscopio. Y fácilmente nosotros podemos contar que aquí hay 46 cromosomas que corresponden a un ser humano, ¿ok? Existe algo en citogenética que se llama ideograma o cariotipo, que simplemente es un diagrama que nos sirve precisamente para organizar todo esto, ¿ok? Y pues es todo un arte, ¿no? Simplemente sentarse al microscopio, contar todos los cromosomas, hacer una captura de lo que estás viendo y lo puedes hacer así, ¿no? Vas sacando los pares de cromosomas, porque los cromosomas siempre vienen en pares. Ustedes nunca se van a encontrar un número cromosómico que sea impar. Por ejemplo, nosotros tenemos 46, la cebolla tiene 8, la mosca de la fruta tiene 2. Siempre vienen en números pares. ¿Por qué? Porque cuando nosotros los clasificamos en un cariograma o ideograma, pues siempre lo hacemos en pares, ¿ok? Por ejemplo, aquí lo podemos ver, ¿no? Este largo, pues su pareja es este otro, ¿no? Y así, le podemos encontrar su pareja a cada uno de ellos y los vamos organizando, ¿ok? Y los vamos organizando por su forma. Estos son metacéntricos, estos son acrocéntricos, estos son telocéntricos. Ya sabemos que esas formas es de acuerdo a la posición del centro del cromosoma. Si está en medio, son metacéntricos, tenemos acrocéntricos, subtelocéntricos y así los vamos clasificando, ¿no? Acá hay un par, dos pares, tres pares, cuatro, cinco, seis y así hasta que formamos el juego completo de 46 cromosomas, ¿ok? ¿Y esta persona qué creen que es? ¿Hembra o macho? Muy probablemente no lo saben, pero cuando es un macho, tiene 2X, es decir, se caracteriza porque tiene dos cromosomas metacéntricos, y cuando es hembra, es X y cromosoma Y, ¿ok? O sea, tiene un cromosoma metacéntrico y uno subtelocéntrico, ¿ok? Existe una técnica que se llama FISH, que es hibridación in situ fluorescente, que simplemente a través de una imagen de computadora nos organiza todos los cromosomas y nos los pone por colores para que nosotros identifiquemos el tipo de cromosomas, los clasifiquemos en pares y podamos determinar si es macho o hembra a través de el número cromosómico, ¿ok? Son como que datos curiosos. Así es como se ve una hibridación in situ para unos cromosomas humanos, ¿ok? Y aquí está, es lo que les decía. Nosotros siempre tenemos un número de cromosomas que es 2N, es decir, es número par. Y pues aquí hay el de algunas especies. Vean ustedes, nosotros los seres humanos tenemos 46, los chícharos tienen 14, la mosca de la fruta tiene 8, el ratón doméstico 40, una lombriz intestinal solo tiene 2. Vean el helecho indio, que es un helecho arborescente de tipo prehistórico. Tiene 1260 cromosomas en su célula, en cada una de sus células. Imagínense contar 1260 cromosomas en un microscopio.
Una cosa terrible. Muy bien. Entonces, nada más para que ustedes sepan que cuando les pregunten el número cromosoma, ¿cómo está representado? Con 2N, ¿por qué? Porque siempre está en número par. ¿Ok? Y ya sabemos que la mitad corresponde a un sexo y la otra mitad corresponde al otro. Ahora, ¿cómo se transmiten los cromosomas a las células hijas? O sea, ¿cómo es que una célula que se va a dividir no divide su material genético a la mitad, sino que simplemente pasa lo mismo y cada una va a tener la misma cantidad? O sea, cuando una célula se va a dividir, no le va a decir, ay, toma, te doy 23 yo y 23 tú. No. Simplemente, ok, yo tengo 46, entonces la célula que yo voy a clonar, que va a ser igual a mí, pues tiene que tener 46 también, porque tiene que mantener su integridad y tiene que tener toda la información que necesita, pues para que funcione igual que yo. Porque imagínense que, no sé, es una célula de... pues de, no sé, de cualquier parte de su cuerpo y se empieza a dividir, pero divide la información genética a la mitad, pues va a ser el trabajo a medias, ¿verdad? No va a servir para nada. Entonces tiene que clonarse a sí misma para regenerar los tejidos y pues cada una tiene que tener el mismo juego de cromosoma y tiene que ser igualita a la célula que se divide, ¿ok? Entonces, para no hacerles el cuento más largo, el ciclo celular, pues ya sabemos que tiene diferentes fases o partes que lo constituyen, ¿verdad? Inicialmente podemos dividir el ciclo celular en tres fases importantes, ¿ok? Tenemos una que es la interfase, que se conoce como fase de preparación, ¿ok? E incluye tres partes importantes, G1, G2 y fase S, ¿ok? Aquí podemos ver en este cuadrito más o menos cuánto le lleva en horas a una célula hacer su ciclo celular. No importa de qué célula sea, de qué parte del cuerpo, ¿ok? Cuando la célula decide que ya se va a dividir, lo que hace es que entra primero en interfase, que es una fase de preparación, ¿ok? Entonces hay una fase G1, una fase S y una fase G2. Ahorita vamos a ver qué ocurre en cada una de ellas. La fase G1 le lleva 5 horas. La interfase le lleva 7 y la fase G2 le lleva 3 horas. Un total de aproximadamente 15 horas le lleva a prepararse a la célula para entrar en la mitosis. Y la mitosis solo se lleva a cabo en una hora. Y la mitosis pues ya incluye las fases que ustedes ya conocen. Profase, metafase, anafase y telofase, que están divididas en minutos cada una, siendo la que más tarda la profase y ya las otras pues son en cuestión de minutos muy corto, ¿no? La mitosis como tal tarda una hora, pero la fase de preparación de la célula antes de entrar a la mitosis dura aproximadamente unas 15 horas antes de que la célula ya se pueda dividir como tal, ¿ok? Muy importantes estos datos porque los voy a preguntar. Así que anótenlo, tómenle capturas, ¿ok? Síganlo. Muy bien. Agali, ¿será que puedas leer, por favor? Sí, maestro, pero yo sigo viendo ciclo celular. ¿Qué? ¿En serio? Ah, ahí está, ¿es? Ya está. Mitosis y meiosis. La mitosis es la solución al problema de la división celular y la constancia en el número de cromosomas de las células hijas. La meiosis resuelve el problema de la presencia de dos padres, progenitores, en los organismos sexuales y la constancia del número de cromosomas entre generaciones. Exactamente. Entonces, la mitosis simplemente nos recuerda pues que nuestras células están en división constante. O sea, nosotros no tenemos el mismo número de células todo el tiempo, ¿ok? Y sabemos que eso no es así, pues porque, por ejemplo, si nosotros nos cortamos o sufrimos una herida, pues automáticamente eso se cicatriza, ¿verdad? Crece tejido nuevamente, la piel se cierra otra vez y eso es mitosis. Son células de tu piel que se empiezan a dividir para cerrar esa herida. Y lo mismo pasa con todos los tejidos que forman nuestros órganos. Todo el tiempo las células se están dividiendo, están regenerando los tejidos para que funcionen bien y para que estén al corriente con todas sus funciones. Y en cuanto a las células sexuales, que son óvulo y espermatozoide, pues bueno, ellas se dividen por meiosis, ¿ok? Y pues se cuece aparte ese proceso. Bueno, esto es un cromosoma normal, ¿verdad? Este es un cromosoma metafásico, donde tiene el centrómero justamente pues en la parte de en medio, y distinguimos las cromátidas,
que son las patitas del cromosoma, ¿ok? Cuando nosotros vemos que el ADN en una célula tiene forma de cromosoma, es porque tiene la información genética por duplicada. Por lo tanto, sabemos que la célula está lista para prepararse, porque cuando se divida, va a dividir en dos este cromosoma, y esta información genética que resulta, pues ya va a ser de la célula hija, va a tener el mismo juego cromosómico, ¿ok? Entonces, este es el cromosoma en unas células hijas después de que se separa la célula, ¿ok? Cuando esta célula hija decida separarse, va a ser exactamente lo mismo, va a duplicarse a sí misma, volviendo a formar esto, ¿ok? Que se va a volver a separar para que la nueva célula hija que resulte de esa célula hija tenga esto otra vez. Y cuando esa vuelva a separarse, lo mismo, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, sepan ustedes que el ADN normalmente está así, en esta forma, pero cuando ya se va a preparar para la división, se duplica a sí mismo. De tal suerte que la célula hija que va a resultar de la división tenga el mismo número cromosómico que su célula madre. ¿Ok? Nunca vayan a olvidar eso. Estas, ¿sí ven? ¿Están siguiendo la presentación? Que alguien me diga si se cambia o no se cambia. ¿Sí o no? Ahora sé lo de mito. Ok. Bueno, esta es la imagen que vimos al principio de las diapositivas y pues corresponde a cada una de las fases que ustedes ya conocen. La interfase, nosotros ya sabemos que es la fase de preparación de la célula, que le toma aproximadamente unas 15 horas. Y todo el resto de la mitosis tarda una hora. Profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa en cada una de ellas. ¿Ok? Este es otro esquemita de la mitosis contra la meiosis para que ustedes vean cómo es lo que ocurre en cada una de ellas con el material genético. ¿Ok? En el caso de la interfase, que es la fase de preparación de la célula, inicialmente tenemos el juego de cromosomas normales, los 46 que tiene la célula. ¿Ok? Pero la célula decide que ya se va a dividir, entonces empieza a prepararse, lo cual le lleva aproximadamente como unas 15 horas hasta que entra en la primera fase de la división, que es la profase. Aquí en la profase lo único que hace la célula es duplicar su material genético. O sea que si pasamos de tener 46, ¿cuánto sería el doble? 92, ¿no? 80, 12, sí, 92 cromosomas. Es decir, vamos a tener el número cromosómico de 46, pero duplicado. Y es como lo estamos viendo en esta imagen, ¿ok? Aquí está un cromosoma normal, que cuando ya se va a entrar en profase, se duplican a sí mismos, ¿ok? De manera que la información genética se duplica. Entonces pasamos de tener 46 a tener 92 cromosomas en la profase. Cuando llega la metafase, todos esos cromosomas lo que hacen es que se empiezan a alinear en el centro de la célula, ¿ok? En anafase, lo que ocurre es que aquellos centriolos que nosotros habíamos visto como una parte de la célula, empiezan a jalar a los cromosomas y los empiezan a partir a la mitad para que existan dos juegos de 46, que ya en telofase lo único que la célula tiene que hacer es dividirse para que ya cuando se creen las dos, pues las dos tengan 46 cromosomas cada una. Y cada una de ellas puede volver a entrar en mitosis nuevamente y repetir el proceso otra vez, una y otra vez, todos los días, a cada hora, todo el tiempo. ¿Ok? En el caso de la meiosis es exactamente lo mismo, solo que ocurre por duplicado. Las dos primeras células hijas que resultan, vuelve cada una de ellas a pasar otra vez por otra mitosis y al final ya tenemos 4 células hijas, ¿ok? Cada una con la mitad del juego cromosómico, pues porque son células sexuales, ¿ok? 23, 23, 23, 23. Estas inician con 23, cuando se van a empezar a dividir ya son 46, hasta que ya empieza el juego cromosómico normal de las células sexuales, ¿ok? Entonces tenemos una fase de replicación del ADN, que es cuando el ADN se duplica en número, y tenemos una fase de segregación, que es cuando se reparte el material genético para que le toque las mismas partes iguales a cada célula, ¿ok? De todas maneras lo vamos a ver más puntual y ya con contexto, ¿ok? Esto es algo que ocurre normalmente con la división celular,
que se le conoce como entrecruzamiento, ¿no? Que es un proceso en el que normalmente se intercambia cierta información entre los cromosomas y nos lo ilustran con colores, ¿ok? Que es más o menos esto, ¿no? Así como que cuando se están dividiendo los cromosomas, como que uno se puede llevar una parte del otro y el otro una parte de otro para tener cromosomas que están así, ¿no? Como que combinada la información. Eso por lo general ocurre en las células sexuales y pues determina más o menos qué características vamos a heredar de nuestros padres sin que nosotros lo planeemos, ¿ok? Esto me gusta porque es una manera interesante de aprender la mitosis, pues con los dedos, ¿no? Tenemos el juego cromosómico normal en una célula. Cuando la célula se va a dividir, duplica su información genética. En metafase se alinean todos los cromosomas y en anafase ya se dividen, ¿ok? Para que cada una tenga el mismo número de cromosomas. Y en la meiosis ya vemos que es exactamente igual, solo que el ciclo se multiplica por dos, ¿ok? Bueno. Esta es como un cuadro comparativo entre las principales diferencias que hay entre la mitosis y la meiosis, ¿ok? El ciclo de la mitosis es de tipo conservativo. ¿A qué se refiere eso? A que las células siempre van a tener el mismo número de cromosomas, ¿ok? Cuando inicia y cuando termina. Es una sola división, es decir, que es una sola célula que va a crear otra célula y al final vas a tener dos. No suele haber un apareamiento de cromosomas, es decir, los cromosomas no intercambian su información, simplemente se están clonando, entonces todo tiene que ser igual entre ellos. Y por lo general ocurre en células que no son gametos, es decir, en las células somáticas, que son células de cualquier parte del cuerpo. La meiosis únicamente ocurre en células gaméticas, que son las células sexuales. Aquí sí ocurre un apareamiento, o sea, los cromosomas pueden intercambiarse partes entre ellos para saber cómo va a estar esa división de información genética que se va a heredar. Otra diferencia es que pues, en lugar de que tú tengas dos células hijas, vas a tener cuatro, y aparte es un proceso de tipo reductivo, porque es una célula que tiene el juego de 46, pero al final solamente va a pasar la mitad. Es decir, en lugar de 2N, pues solamente N, que son 23 cromosomas en el caso de los seres humanos. Muy importante estas características, ¿ok? Bueno, esto es un poquito acerca de cómo se segregan un poquito los cromosomas. Nos habla un poquito ya de cuestiones genéticas como los alelos, los gametos, ¿ok? Que son cuestiones que vamos a ver en la siguiente clase. Y pues bueno, no nos vamos a meter todavía con la teoría cromosómica de la herencia. Esta presentación es únicamente como para que ustedes... déjenme salir de aquí. No sé cómo salir. Ok. Como para que ustedes entiendan un poco más o menos lo que vamos a estar viendo a lo largo de estas siguientes clases. Ok. En la siguiente clase ya les voy a mostrar específicamente qué es lo que ocurre en la mitosis, en la meiosis, ¿ok? Vean ustedes cómo es igual entre los hombres, las plantas y cualquier otro tipo de organismos, ¿ok? Todos pasan por los mismos procesos y, pues bueno, estos son como que hay esquemas que les voy a mostrar durante la siguiente clase, ¿ok? Nada más para que ustedes entiendan cómo funciona el ciclo de vida de todos los organismos y qué pasa con nuestra información genética, ¿ok? Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí, porque pues ya se va a acabar el tiempo y continuamos la siguiente clase. Por favor, cualquier duda que tengan me van diciendo, se va a ir complicando un poquito más, pero pues no es tan difícil de entender, ¿ok? Y más que ustedes ya saben qué onda con el juego cromosómico. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien, muchachos. Entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos en la siguiente clase, por favor. Que tengan buen día. Gracias, maestro, igualmente. Que les vaya muy bien. Nos vemos, maestro. Que les vaya bien. Buen día.